la reclamé. Sí, porque estaban anunciando a Radio Oro, dices, sí. Oye. En el partido más largo en la historia de la Serie del Caribe, México se proclama campeón al vencer en 18 entradas 4-1 a República Dominicana. Y ya que hablamos de béisbol, le tendremos noticias de los Pericos de Puebla. En el fútbol, los equipos poblanos salen de visitantes. La Franja lo hace ante San Luis y Lobos contra el Veracruz. En marcha, la jornada número 6 del fútbol mexicano. Esta noche, el Morelia recibe a León. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes. Qué bueno que nos acompañan en este viernes. Buen provecho, buena tarde. Inicia el fin de semana y nos espera un fin de semana muy deportivo con esta antesala que nos ha dado el béisbol. Sensacional esta satisfacción de los Yaquis, campeones de la Liga de, Caribe. Del Caribe. Qué tremendo juego. Don Enrique, ¿cómo está? Bien, muy contento. Porque esto es una buena noticia para el béisbol, porque tiene una repercusión internacional. Y después de que hubo un campeonato internacional también en Veracruz, donde ganó México también 1-0 el partido final, y este juego de hoy, ¿sí?, que terminó a las 3:00 de casi la madrugada, de la... en 18 entradas, que marca récord en muchas cosas, y la victoria de México verdaderamente sensacional, con un público que seguramente amaneció festejando esta victoria. Beto Fabris, te saludo, buenas tardes. Gracias, mucho gusto también saludarte, Enrique. Pablito, bueno, pues vamos con la información porque hay mucha y muy interesante de béisbol este día. Bueno. Aquí tenemos a Miguel Ángel Vir. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos, buenas tardes. Saludos allá en el estudio a todos, buenas tardes. Platícanos qué está pasando. Bueno, hace algunos momentos, hace algunas horas, presentaron a Alfonso Houston Jiménez como manager de los Pericos de Puebla. Finalmente, después de un discurso de aproximadamente 10 minutos por parte del contador público Rafael Moreno Valle, explicando pues lo que es toda la infraestructura que tiene el Club de Béisbol Pericos de Puebla referente a sus sucursales, a sus coaches, a su gerencia deportiva integrada ahora por Jorge Luis Loredo, bueno, pues se hizo ya la presentación de Alfonso, que bueno, pues llegó muy contento, realmente muy feliz de regresar a Puebla, comentando que era lo que él quería, regresar precisamente a los Pericos y bueno, pues dirigir por buen rumbo otra vez a este equipo. Le comento rápido, señor, que en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en un hotel ubicado en la zona de la colonia La Noria, aquí en la ciudad de Puebla, estuvieron presentes, además del contador público Rafael Moreno Valle Sánchez, presidente del Consejo de Administración, estuvo también el licenciado Mario Montero Serrano, así como el ingeniero Alberto Pereira, también estuvo Pedro Ayala, estuvo Tony Moreno Valle, y también se hizo presente dentro de esta comitiva de directivos el señor Carlos Ayala como parte de la directiva también de este equipo. De modo que bueno, pues la directiva... Ahí también estoy viendo a Jaime. Valle presentó a Houston Jiménez. ¿Perdón? Ah, bueno, sí. Ah, perdón. Está bien. Bueno, aquí estuvo la situación, don Enrique, con referencia a lo de Houston, que bueno, pues me decía que parte de su cuerpo técnico todavía se está empezando a formar. Parece que no se ha determinado exactamente quiénes van a ser sus coaches. Uno de ellos parece que sería José Isabel Ceseña, que estaría integrándose como coach de pitcheo del equipo, mientras que Víctor Hugo Monroy parece que va a ser el coach de la tercera base. Sin embargo, eso todavía no lo tienen definido, señor. Bueno, pues lo único que se tiene es que ya es oficial que los Pericos tienen manager y ya es oficial que el Houston Jiménez se hace cargo de este equipo, señor. ¿Sabes quién me llamó por teléfono? Samorita Hernández, aquel segunda base que hizo pareja con Houston, una pareja sensacional de dobles plays. Bueno, Samorita quiere trabajar en la organización de los Pericos. Vamos a ver si hay algún lugar para él. Pero pues es un elemento también identificado con la afición. ¿Podrás platicar al rato con Houston?
Sí, de hecho, en eso estamos en este momento, tratando de ponernos pues al corriente con lo que va a suceder. Es poco el tiempo que queda, explicaba el contador Moreno Valle, que realmente pues no tenían prisa en nombrar al manager porque el equipo pues ya está armado. La frase que utilizó fue que no quiere un manager que venga a armarle el equipo, porque el equipo ya está armado. Quiere un manager que venga a dirigir el equipo que ya está precisamente con esa armadura. De modo que, pues, parte de la conferencia de prensa, las preguntas para Houston, el regresar a los primeros planos, algo que la prensa ha estado preguntando es si con este equipo los Pericos aspiran a ser campeones. Y obviamente, pues, Houston Jiménez siempre ha caracterizado a don Enrique por ser una persona triunfadora, pero también muy elocuente a la hora de declarar. Y lo que dice el Houston es que, pues, va a conformar un buen grupo y va a ir juego a juego, sin pensar en campeonatos por el momento. Hay que ir juego a juego y ya una vez que se vaya avanzando, pues entonces sí, empezar a pensar en qué este equipo tiene para ser campeón, ¿no? Ah, pues muy bien. Bueno, pues esperamos ya que lo tengas, para que platiques con él y nosotros también. ¿Te parece, Miguel Ángel? Sí, seguro que sí, estaremos pendientes y pues inmediatamente informándoles a todos nuestros amigos de Tribuna Deportes referente a esto, ¿no? Miguel, te saluda Pablo Arana. Me gustaría conocer cuál es el ánimo en el que viene el Houston. Ya hablaba, y me parece muy sensato, muy con los pies en la tierra, en el sentido de vamos partido a partido, antes de hablar de campeonatos y de cuestiones similares. Pero ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste tú de ánimo al Houston? Me imagino que contento, porque finalmente la intención era regresar a Puebla, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Sí, efectivamente, sonrisa, rostro. Lo veo fresco, lo veo contento, lo veo tranquilo porque es lo que él quería. Me parece que está en estos instantes viviendo un momento que él deseaba desde el año pasado, pero que lamentablemente pues no se pudo dar continuidad a su trabajo. Pero en este instante lo único que puedo decir es que todo es felicidad para Houston. Está aquí con su familia, él vive aquí, evidentemente pues Puebla lo respalda, lo recibe con los brazos abiertos, los aficionados lo pidieron, y bueno, pues han estado llamando incluso al radio, a la televisión, en las redes sociales, sugiriendo que él pues es el manager idóneo para esta organización. De modo que lo que veo en Houston, y mira que lo conozco de muchos años ya, pues es pura felicidad. Ojalá que eso se pueda traducir también en el terreno de juego con sus peloteros. Miguel Ángel, me da mucho gusto saludarte también, y tengo una pregunta. Me llamó mucho la atención lo que señalabas en el sentido de lo que declaró el contador público Rafael Moreno Valle, en el sentido de que él quiere un manager para un equipo que ya está formado, que ya está hecho, no quiere un manager que venga a formar un equipo. En ese aspecto, ¿tú cómo podrías catalogar a la actual plantilla del equipo de los Pericos y si es algo que realmente también a Houston le entusiasme? ¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Mira, yo digo, a mi punto de vista, yo sí veo un equipo muy fuerte, muy bien armado, con una gran ofensiva, sobre todo mucho poder, algo que no se tuvo tanto el año pasado. No había un buen cuarto bat, finalmente Ruy Abercrombie hizo esa función, pero no era lo suyo. De modo que lo primero que hice, Beto, referente a tu pregunta, fue preguntarle lo mismo a Houston. ¿Tú ves realmente que este equipo esté completo o sientes que le falta algo? Y lo primero que me dijo Houston Jiménez es que el equipo es muy bueno, pero no es veloz, no es un equipo que tenga velocidad. A él le gustaría tener peloteros que corran más, que roben más bases. Dice, tengo un equipo de puros buenos bateadores, pero no tengo velocidad. Por ahí ya en el aspecto un poco más metido al béisbol, pues sí hay que ser muy analíticos, ¿no? Es un equipazo, es un tremendo equipo el que han armado, pero a la manera de ver de Houston Jiménez, los Pericos necesitan un poco de velocidad. Entonces, pues probablemente sobre la marcha es que se vaya pues modificando algo de esto, mi estimado Beto, y me parece interesante, coincido con el punto de vista de Houston. Te pones a analizar los elementos que están en el orden al bat, y realmente el único jugador veloz pues es Ruy Abercrombie, que se pretende que sea cuarto o quinto bat del equipo, ¿no? Te encargamos mucho que le solicites a la brevedad que nos acompañe, que nos haga el favor de acompañarnos en este estudio de Tribuna Deportes. Creo que a la gente le va a dar muchísimo gusto escuchar de viva voz al Houston, tener la oportunidad de interactuar con él, Miguel Ángel. Y pasando realmente a otro tema beisbolero, ¿qué te pareció la forma en que se han coronado estos Yaquis? Tremendo, tremendo sin duda lo que ocurrió esta madrugada. Sin duda, Pablo, sin duda. La verdad es que pues toda la familia beisbolera, y yo creo que la familia deportiva de nuestro país en general, tendría que estar muy contenta. Estamos muy felices porque
Lo que hicieron los Yaquis de Obregón en la madrugada de este viernes, pues fue algo histórico, el partido más largo en la historia de Series del Caribe, 7 horas 24 minutos, un juego que acabó a las 3 de la mañana con 28 minutos en la victoria de Obregón, 4-3 sobre República Dominicana. Es la 7ª ocasión que un equipo mexicano logra ganar la Serie del Caribe, pero además, ¿de qué forma, no? Con el marco de nuevo estadio, el marco de una serie trepidante, juego de voltereta, de toma y daca. México había tomado ventaja de 2-1 todo el partido. En la 9ª entrada llegó un jonrón por parte de Ricardo Nanita por el jardín derecho contra la estrella de los Orioles de Baltimore, Luis Ignacio Ayala, para empatar la pizarra 2-2. México se vuelve a ir arriba en la 14ª entrada con un cuadrangular de Karim García, y entonces todos pensamos, ya la hicimos, vamos a 3 outs, pero Dominicana regresa y vuelve a empatar el partido. Fue un drama total, Pablo, créeme que las horas de sueño que perdimos algunos por estar viendo este partido valieron la pena, hasta que finalmente en el inning 18 apareció el norteamericano Douglas Clark para poner la pelota del otro lado y entonces poner otra vez a México a 3 outs de la victoria. Finalmente Marco Carrillo logró sacar en esta ocasión los outs 52, 53 y 54 del partido para de esa manera darle el triunfo a México. Muy curioso, a las 3:28 de la mañana en la Serie del Caribe del 2005, cuando México le ganó a Dominicana también, fue a las 3:28 de la madrugada que cayó el último out, y en aquella ocasión también fue por pizarra de 4-3. De modo que las coincidencias en estas Series del Caribe son algo de veras espectacular. Eddie Díaz se une ahora a Benjamín Cananea Reyes, también a Paquín Estrada, como los únicos pues managers que han logrado ganar 2 veces la Serie del Caribe. La otra la ganó Juan José Pacho precisamente en este 2005 con los Venados de Mazatlán. Gran logro, Pablo, gran logro para el béisbol mexicano, y qué inicio de año, ¿no? Porque México gana la Serie Latinoamericana con los Brujos de San Andrés en Veracruz, y ahora México gana también la Serie del Caribe con los Yaquis allá en Hermosillo. Qué año, qué inicio de año. Gracias, Miguel Ángel, te voy a pedir que no cuelgues, por favor. Gracias. Saludos por tu reporte. Muy bien, vamos a hacer una pausa, es muy breve, regresamos para terminar este tema del béisbol, don Enrique, porque vale mucho la pena. Claro, bueno, y estamos esperando poder platicar con Houston. Con Houston, por supuesto. Aparte de que ya vendrá el programa. Por supuesto. Es breve la pausa, volvemos.